Que platicarles que muchas veces no me dan ganas de ir al gimnasio en las mañanas o en las tardes, y hoy ese es un día, hoy es un día de esos. Entonces decidí estirar mi cuerpo un poquito, relajarme. Y si bien es cierto que cada vez que me acuesto en el mat de yoga es como como quererme quedar así de repente un ratito, estirar mi cuerpo, sentir mi cuerpo, sentir mi respiración. Y no lo hago muy a menudo, el hecho de hacer ejercicio en casa. Normalmente prefiero salir y cambiar un poquito de ambiente, pero el día de hoy estaba muy desganada para ir al gimnasio y dije, pues vamos a hacerlo en casa. Entonces, bueno, pues aquí estoy, aquí estoy. Vamos a apurarnos porque el día de hoy se celebra algo muy importante. Hay dos celebraciones importantes. Una, pues es el Día Internacional de la Mujer, y el otro es Holi. Entonces, Holi es un festival que muchos de ustedes a lo mejor lo ubican porque es el festival de colores en la India. Y a pesar de que este año no planeé absolutamente nada como especial, pues no sé, puedo hacerlo especial, ¿no? Y bueno, pues hay que apurarnos para eso, porque si no, Raman llega temprano y no me va a dar tiempo como de terminar. Ahorita voy a terminar de hacer mi ejercicio y pues nos vamos a empezar a apurar.
Hoy estoy muy contenta porque les platico que vamos a estar innovando la cocina de esta casa. Estamos preparando unos ricos tacos al pastor, que la verdad yo soy big fan de los tacos al pastor de mi ciudad. Entonces, pues espero, pues con mi paladar y al cómo yo veo que se hacen y todo, pues poder lograrlo. La verdad también me estoy guiando por recetas de YouTube. Y aunque no conseguí como que algunos ingredientes, la verdad es que ya probé el adobo y ha quedado delicioso. Nada más que el problema aquí es la cocción, porque lo voy a hacer en horno, pero tiene que estar alrededor de 1 hora y media. Ahorita ya se está marinando la carne. Y saluden a Ricky. Hola Ricky, ¿cómo estás? Guapetón. Y pues ya posterior, Ramán va a llegar como son las 4:30. No tengo mucho tiempo por el tiempo de cocción, pero esperemos que queden bien. Pues miren, aquí ya está mi carne marinándose. Aquí tengo piñita. Y pues bueno, vamos a ver qué tal sabe. El olor es muy similar. El saborcito también. Entonces, les comento que aquí en Canadá, chicos, no consigo fácilmente los tomates verdes, entonces bueno, gracias a la costeña y no le hago para Macián, pero pues puedo conseguir el tomate enlatado y pues voy a hacer una salsa con este tomate y pues bueno, vamos a ver qué tal. Prendí el horno y aquí tengo esta piñita, pero lo que a mí me preocupa es que no tengo los palitos para hacer las brochetas. No tenemos tanta piña, entonces bueno, la vamos a poner como por aquí así, ¿no? Así, y encima le voy a ir poniendo pues la carne. Aunque no sé si irla montando así, ¿verdad? Como si estuviera el trompo. Voy a poner así como la piña ahí. No sé, estoy experimentando, ¿ok? Estoy experimentando. Y a lo mejor aquí otra. La verdad, el adobo huele bien rico. No sé, ya les estaré platicando qué tal queda esto, porque pues es la primera vez, chicos. Pero me entusiasma mucho y más porque cuando le he preparado a Ramán así los platillos que a mí me gustan allá en México, la verdad es que a él le han gustado. Entonces, siempre que hago algo nuevo es así como que le gustará o no, porque pues obviamente yo no me acabo todo esto y pues no me gustaría desperdiciar, ¿no? Ya había querido hacerlo anteriormente, pero porque incluso el chico de acá arriba, él pues viaja mucho por su trabajo y a él le gusta mucho la comida pues mexicana, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Podrías hacer unos tacos? Y yo le dije, ¿qué crees que sí? Pero como no sé qué días viene, pues yo preparé, habíamos quedado que iba a venir el viernes y no vino. Entonces, pues yo ya tengo aquí la carne, tengo todo. Y mi reserva de chiles, pues esa la tengo ahí guardadita siempre. Pero pues no sé cuándo viene o cuándo no. Y pues no puedo dejar de que la carne se eche a perder, ¿no? Otra cama de piña. No sé, es algo que estoy experimentando, ¿ok? Así que si no queda bien, pues ya animo. Y arriba le voy a poner la salsita que ha quedado. Directo al horno, lo voy a poner aquí. Así, y según esto, durante 1 hora y media, vamos a ver qué tal. Bueno, pues se ha quemado un poquito. Espero que en la carne no se haya resecado mucho. No, de hecho, está suavecita, suavecita, ya la sentí. Sabe bien. Ahorita lo voy a pasar al plato y le voy a poner el juguito arriba, a ver qué tal.
Llévele, llévele sus taquitos. 2x1. Bueno, este cuchillo no me sirve para eso. A ver si este es. A ver, la voy a probar. Que ya me he chupado los dedos, ¿eh? Me queda muy rico, pero la carnita. Vamos a probar la carnita. Delicioso. Because I was cutting sausage, the sausage was both bad. They were running. Jaldi cut over. It's ready. Want me to give this reaction? Your hairs in the tacos? Oh, sorry. Not every day I make tacos for you, okay? I like this sauce. I make this. And what is that? Chipotle? Wow, amazing! No, it's normal reaction when you eat bagel. I know the tortilla is not good. But it's nice. Pues miren, los tacos a mí me gustaron, a Ramán le gustaron, pero las tortillas nos han quedado a deber porque aquí nada más puedo comprar las tortillas en el supermercado de esas radioactivas que te quedan, que te duran hasta 3 meses en el refrigerador y no se echan a perder. Entonces, bueno, comprobado, porque ya lo he hecho. Bueno, cuando recién llegué me duraron un buen las tortillas, de que no me acostumbraba a ese saborcito. Y por otro lado, la carne a mí me encantó, a Ramán le gustó mucho, aunque les tengo que admitir que fingió un poco su... ¡Ah, sí!
sí le gustaron, pero los tacos que más le han gustado a él son los tacos dorados. Y bueno, sabemos que también se está festejando el Día Internacional de la Mujer, que ahora ya con un giro diferente de, digamos, de poder, de crecimiento, de reflexión, de lucha, ¿no? Sobre lo que significa el ser mujer y la igualdad. Entonces, bueno, pues muchas gracias por ver este video y de igual manera, pues ustedes saben que se celebró Holi. No, el Holi, para los que no estén como que muy relacionados con, es el Festival de los Colores, que básicamente pues celebra el inicio de la primavera. Aunque aquí en Canadá todavía no lo estamos festejando, ¿ok? Todavía aquí está nevando. De hecho, les voy a mostrar un videito. El día de hoy desde tempranito empezó a nevar. Y pues bueno, miren, creo que ya le estoy agarrando el gusto a la nieve, porque antes o el primer año no hubiera salido en este clima, pero ahorita miren. Esperemos que ya pronto el clima cambie, porque sí es un poquito como desgastante estar caminando así. No por el que tengas que caminar, es por el hecho de que tienes que estar como que teniendo mucho, mucho cuidado de no resbalarte, de no caer. Y miren, lo más bonito es eso, que a pesar de que está nevando hay caballos aquí. Mucha gente quiere venir a Canadá por el simple hecho de ver la nieve y todo. Pero créanme que después de unos días aquí, ya como que no parece tan lindo todo. Miren, por ejemplo, ahí cómo está todo enlodado. Y todo esto se vuelve lodo, entonces es muy sucio. También tengo que añadir que tienes que salir como esquimal a caminar, porque si no, que fíjense que a pesar de que está nevando no hace frío. El frío ya se empieza a sentir cuando pues para la nieve. Incluso hay veces que cuando sale el solecito se llega a sentir aún más frío. Entonces pues ahorita dije, les voy a mostrar un poquito de lo que son las calles aquí y a lo que uno tiene que acostumbrarse. Bueno, creo que ya nos extendimos muchísimo en este video y voy a tratar de hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido para finalizar. Cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta la próxima.